cara. Es serio, grande. Hemos visto antecedentes lamentables donde jueces han dado libertad a delincuentes que han sido encontrados con drogas, pero de todos estos antecedentes nunca vi algo más temerario, más criminal como lo que ha hecho el juez Carballo de la jurisdicción del departamento del Beni cuando emite una resolución para dictar una medida sustitutiva al señor Edgar Segundo Rea, nada menos encontrado con tenencia de cocaína y al momento de la huida habría procedido en poder incluso hasta atentar a la vida de nuestros oficiales. Porque tenemos estos jueces criminales, estos jueces delincuentes que verdaderamente dejan mucho que desear. Es algo inaudito de que se secuestre y se encuentre una persona en flagrancia con droga, busque cómo eludir su responsabilidad con la justicia asumiendo de una manera violenta su vida y tengamos una resolución de un fallo que dicta una medida dándole la libertad a esta persona. Creo que obviamente esto es un despropósito muy claro en torno a una situación crítica que vive la justicia de nuestro país. Y lamentablemente vemos autoridades que brillan por su ausencia. Yo quiero hacer un gran llamado al ministro de Justicia, el señor Héctor Arce, hacer un llamado al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Gobierno y al Ministerio Público, para que estas cuatro instancias no descansen hasta meter preso a estos delincuentes que hoy están administrando la justicia y que actúan de una manera benevolente y funcional y servil al narcotráfico y a la delincuencia. Creo que obviamente esta clase de personas no debería estar ni un segundo más ocupando los cargos. Nosotros vamos a hacer una nota dirigida a estas autoridades para poder, en conocimiento de estas mismas, respecto a la situación crítica de la conducta de altas autoridades, no solamente en el departamento del Beni, sino en Santa Cruz, que tienen esta clase de antecedentes que buscan tomar una medida benevolente al narcotráfico y la delincuencia. Campaña directa por mantener el actual sistema de justicia
Nosotros no tenemos dinero para torcer los procesos judiciales. Quienes realmente están haciendo campaña por eso, ya sabemos, son interlocutores de los grupos de poder, de algunos grupos de empresarios, porque la ley está de favor de ellos, porque a través de la prebenda tuercen la ley a su favor. Realmente la justicia como está, no está bien. Esta justicia es para los ricos, esta justicia es para los poderosos, y nosotros, los trabajadores, el pueblo en general, las clases populares, nuestras organizaciones sociales, nos sentimos desprotegidos. En realidad hay mucha vulneración a los derechos, hay situaciones que inclusive este tema actual de justicia se está permitiendo inclusive hasta el tráfico de tierras, que en realidad el tráfico de tierras en Santa Cruz es alarmante, da mejores resultados que el narcotráfico. Entonces, y bueno, estas situaciones se van favoreciendo con el actual sistema de justicia. Nosotros no estamos conformes con este actual sistema, por eso es que convocamos a que de forma totalmente democrática puedan elegir, participar de las elecciones. Es nuestra responsabilidad cambiar el rumbo de la justicia. La justicia está muy mal, la justicia está corrompida, la justicia está mercantilizada. Queremos una justicia que sea para todos por igual, que no tenga color. Queremos una justicia sin color, queremos una justicia sin precio. Eso es lo que queremos como Central Obrera Departamental, que la justicia sea para los ricos, que la justicia sea para los pobres también, por igual, que no solamente haya justicia para los ricos a través de la prebenda. Es por eso que, pese a las amenazas que hemos escuchado el día de ayer de anunciar procesos y juicios contra quienes impulsen el voto nulo o el voto blanco, pues queremos ratificar nuestra firme determinación de defender la democracia de nuestro país, de defender una justicia que verdaderamente está al servicio de la población política y no al servicio del movimiento del socialismo ni al servicio del narcotráfico. Creemos que es muy importante el poder impulsar de que la población rechace a través del voto nulo o el voto blanco estas actitudes criminales por parte del movimiento del socialismo y una justicia rendida al poder político. Nosotros tenemos muy claro, si quieren iniciar procesos y demandas porque vamos a impulsar el voto nulo, el voto blanco, pues que vengan todas las que les dé la gana. Nosotros tenemos una defensa que es la Constitución Política del Estado, tenemos una defensa que es la ley del régimen electoral, donde establece con mucha claridad que los bolivianos tenemos el derecho de poder ejercer tres tipos de modalidades de voto: el voto válido, el voto blanco y el voto nulo. En ese sentido, si el MAS está desesperado en iniciarnos una cacería de brujas, pues que lo hagan. Los estamos esperando, que vamos a enfrentar esta justicia podrida y esta actitud por parte del autoritarismo de un gobierno criminal que lo único que busca y lo único que hace es tratar de asumir una posición de persecución con quien tiene el derecho de ejercer el ejercicio democrático. Si el movimiento socialismo hoy quiere iniciar una demanda a las personas que van a iniciar una campaña por el voto nulo y el voto blanco, pues aquí estoy, que me inicien a mí primero. Quiero ver si van a poder sustentar una demanda que se cae por su propio peso, cuando obviamente se entiende de que es un derecho de la población el tener estos tres tipos de modalidades de votación. Para nosotros es una grata satisfacción poder comunicar que tenemos las inscripciones abiertas para que toda la persona que tenga una voluntad social, un servicio a la comunidad, pueda inscribirse a lo que es Bomberos Voluntarios. Entonces, las inscripciones empiezan hoy 1 de noviembre y van a estar hasta el 15 de noviembre esperando todos los postulantes. Así que lo pueden hacer acá en nuestras instalaciones de Fundasol, ubicadas en el cuarto anillo, Parque Industrial, casi frente al Hipermaxi. Y los esperamos con mucho cariño, con mucha fuerza, para seguir apoyando a nuestra sociedad, seguir apoyando a la ciudad de Santa Cruz. Bueno, el gobierno departamental se suma a esta convocatoria, ya que el voluntariado es de las principales instituciones que ha funcionado en el resto de Sudamérica, en muchas partes del mundo. Casi todos los grupos en diferentes países son voluntarios,
se necesitan más manos, se necesita gente con convicción, con responsabilidad, que eso es lo que busca el voluntariado. Este crecimiento de aumento de voluntariado queremos que sea en base a valores, a principios, a una doctrina de compromiso, de responsabilidad, para poder salvar la vida de los ciudadanos cuando más lo necesitan. Vamos a seguir de cerca para fortalecer el voluntariado conjuntamente con el municipio y Fundasol, para que realmente los jóvenes se puedan animar y puedan venir a ser parte de estas capacitaciones. Van a tener la oportunidad de conocer primeros auxilios, trabajo de incendios estructurales, incendios forestales, planes de emergencia, comando incidente, que es uno de los protocolos principales para atender cualquier emergencia en el departamento. Así que invitamos a toda la juventud, a las universidades, que puedan ser parte de este voluntariado para poder atender a la ciudadanía cuando más lo necesite. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ya está ejecutando el Plan Todos Santos. En la primera hora de la mañana ha desplegado ya sus 400 guardias municipales en los 25 cementerios que tenía previsto darle la seguridad y el apoyo a los departamentos como espacio público en el control, la reubicación de los venteros para que no estén en la parte principal de todos los cementerios. También vamos a dar apoyo a la Dirección de Tráfico y Transporte en lo que es el corte de calles, que lo van a hacer en horas de la tarde y mañana en horas de la mañana. Una de las principales funciones que nosotros vamos a hacer en todos los cementerios es poner los guardias municipales en los ingresos, quienes estarán custodiando que no ingresen primero los venteros ambulantes, luego que no ingresen ningún tipo de bebida alcohólica y que no haya ningún tipo de música. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. La Gobernación de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente,
viene desarrollando una serie de talleres, de capacitaciones, de sensibilizaciones, de campañas en los mercados, tratando de demostrarle a las personas de que las orquídeas nativas son importantes y tienen una función ambiental en nuestros ecosistemas. Es decir, es de vital importancia que entiendan de que necesitamos conservarla para asegurar fuentes de agua, para asegurar turismo, para asegurar economía y muchas cosas más en favor y beneficio a nuestro departamento. Se va a realizar en todos los mercados de la ciudad capital de Santa Cruz y también se está y ya se ha realizado en diferentes partes, como ser en Concepción, en el municipio de Concepción, en comunidades aledañas al municipio de Concepción, en comunidades que son donde se extrae esta orquídea, como sea la comunidad del Encanto, que es un área protegida incluso de orquídea, que ahí también ilegalmente se están sacando. Hemos ido ya, hemos llegado con una campaña y sensibilizado a todas las personas de estas comunidades, ¿no? Realizando un operativo y a la vez acciones de concientización aquí en el mercado El Abasto, con el fin de precautelar la venta ilegal de especies silvestres de flora, en este caso las orquídeas, dado de que en los últimos meses ha habido recurrentes denuncias en cuanto al abuso que se estaría realizando en cuanto a la extracción de estas especies en áreas naturales como la Chiquitanía, el Chaco. En tal sentido, la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente está notificando a todas las tiendas de este punto de comercialización, que es El Abasto, respecto a esta prohibición, indicando toda la normativa y también mencionándole que en breves días o semanas se realizarán los operativos ya de decomiso en función de las notificaciones que han sido entregadas en la fecha. Por primera vez en la historia, un centro cultural, en este caso el Museo de Arte Contemporáneo, está ofreciendo estos talleres de manera gratuita a todas las señoras y señores de la tercera edad. Es una grata oportunidad de recibir a este público, a este grupo de la sociedad, y que ellos puedan expresarse con total libertad. Es el taller de arte terapia para el adulto mayor, que tiene una duración de 2 semanas. El objetivo es que alcancen a desarrollar técnicas varias de pintura, pero sobre todo estrechen lazos, conozcan a nuevas personas y puedan ser felices y distraerse. Todos los adultos mayores nos sentimos felices de haber asistido a estos cursos, ¿no? Porque hemos compartido mucho. Yo me siento muy agradecida porque creo que todos en el fondo tenemos un talento artístico dormido. Puede ser pintura, canto, cualquier talento de arte. Lo que más he podido aprender es perder el miedo y no dejarle lugar a ningún bloqueo mental. Y esto me ha motivado a sentirme viva, comunicada con el color. Lo recomiendo porque realmente te sientes útil. Solamente decirles que desde la gobernación y a través de los programas sociales que ha creado el gobernador y su esposa, para ustedes específicamente, nunca antes en la historia alguien se ocupó de los adultos mayores. Y ahora en estos años de gestión que viene asumiendo el gobernador Rubén Costas, ustedes tienen lentes, ustedes tienen placas dentales, ustedes tienen programas
como el programa Alegrando Corazones. Ustedes tienen un programa de becas alimenticias que posiblemente al año ya puedan recibir esas porciones de alimentos que recibían. Pero lo más importante es que ustedes tienen ese cariño y ese compromiso de la gobernación para que ustedes sigan siempre demostrando lo útil que han sido antes, lo útil que son ahora y lo útil que van a ser siempre ustedes. Decía el doctor Duberti, sus primeras palabras, decía lleno de esperanza, lleno de alegría, y de verdad, en cada uno de estos actos, cuando veo cómo quedan ustedes de pintudo con sus nuevos lentecitos, de pintuda con sus nuevas placas dentales, listos para sonreír, listos para salir, devolviéndonos la dignidad. Oye, porque realmente el no tener placas dentales, el no tener lente, son limitaciones que nos complican, y el que nos devuelvan a través de todo este trabajo esas condiciones, definitivamente nos devuelve mucho. Muchísimas gracias a todo el equipo que está trabajando. Rubén, nuestro gobernador, es nuestro líder, es nuestro estadista, es el que diseña las políticas públicas de este gobierno departamental, es el que sabe hacia dónde nos estamos dirigiendo en cada una de las áreas. Es definitivamente el generador de las grandes transformaciones que ha tenido este departamento y de las grandes transformaciones también que ha tenido Bolivia en estos últimos 10, 12 años. El impuesto directo a los hidrocarburos. Dentro del Consejo habíamos identificado que con la aplicación de la Ley de Incentivos para la Exploración y Explotación de los Hidrocarburos, Ley 767, ya aplicado desde el año pasado, desde enero del 2016, la cual indica que se sacará 12% del IDH para incentivar la exploración. Incluso el ministro argumentó de que por cada dólar de IDH que se quite a las gobernaciones, ellos van a rescatar 8.48 dólares. Y a los municipios, que por cada dólar que le quiten del IDH a los municipios, van a rescatar 3.48 dólares. Y por cada dólar a las universidades que les saque del IDH, van a rescatar 3.8 dólares. Ya estamos a finales del 2017. Él mismo dijo que este fruto van a ver ya desde inicios del 2017 y no vemos resultados. Por tal motivo se plantea la devolución de este monto de dinero que aproximadamente suma 170 millones de dólares. Entonces, de un tiempo a esta parte hemos visto cómo el gobierno nacional, las autoridades nacionales competentes en el sector, han asumido proyectos de industrialización en todo el país, y concretamente han asumido que las plantas separadoras de líquidos son parte del proceso de industrialización que ha llevado adelante el gobierno nacional. Sin embargo, como departamentos productores y como bolivianos en general, no vemos cuáles son los beneficios de la industrialización que ha llevado adelante el gobierno nacional. Y por una sencilla razón, al igual que sucede en toda la cadena de los hidrocarburos, es la poca transparencia con la cual el gobierno nacional maneja la política hidrocarburífera del país. Concluyendo, son 5 puntos principales que se tocaron, 5 puntos que nos preocupan: la irresponsabilidad del manejo de las políticas hidrocarburíferas en el país, la devolución inminente de nuestros recursos que fueron confiscados a través de la ley de incentivo. El segundo punto tocó el departamento de Tarija, es la industrialización. Actualmente hay 2 plantas separadoras de líquido y una planta de urea que ya están funcionando, que ya están exportando GLP al Paraguay, tienen planes de exportar GLP al Perú, tienen planes de exportar urea al Brasil. Puro planes. ¿Y dónde están los recursos que vienen a los bolivianos? El otro punto es la reserva. Hasta ahora se tiene una certificación de reserva. En pocos días más, en este mes, vamos a tener un congreso de exportadores, un congreso mundial de exportadores de gas natural aquí en Bolivia, aquí en Santa Cruz. ¿Y qué vamos a mostrar? ¿Qué vamos a decir si no tenemos solvencia, si no tenemos
tenemos clara cuánto es nuestra reserva que tenemos en el país. Inminentemente, como decía Tarija, hace falta una nueva ley de hidrocarburos. Entonces tenemos que sentarnos, señor ministro, sentémonos con los departamentos productores y con los departamentos no productores, con todas sus regiones, escuche los problemas que tiene el país y al mismo tiempo sea más transparente en la información. Dentro de la transparencia está la comodidad del ciudadano que camina a pie de saber dónde están los hidrocarburos en los cuales se producen. Lo último punto es que hace meses ya no tenemos una página oficial, una página web donde mostramos la información de donde nos mostraban la información de hidrocarburos de YPFB. Bueno, ahora ya a través del Consejo hemos creado y la lanzamos la página web que del CODEPI, del Consejo de Departamentos Productores. En esta página ustedes van a encontrar información a la mano sobre exploración, explotación, transporte, distribución, comercialización, industrialización. El gobernador Rubén Costa no tiene previsto estar en Cataluña, en Barcelona, ni en ninguna ciudad de Cataluña. Tampoco tiene previsto reuniones con dirigentes del gobierno catalán. El gobernador siempre ha actuado de forma transparente, pública, y por eso rechazamos estas críticas, estas mentiras, sobre todo de asambleístas del Movimiento al Socialismo, de querer ensuciar a través de la mentira un viaje que tiene propósitos bien claros y sobre todo de beneficio para la juventud cruceña y boliviana. Por el contrario, quienes apoyan, como se ha querido hacer ver, a los secesionistas catalanes son el gobierno del MAS, porque Podemos, que es un aliado del gobierno del MAS, ha reconocido la República Catalana hace un par de días atrás. El amigo del presidente Evo Morales, Pablo Iglesias, el partido que lidera en España y particularmente en Cataluña, ha reconocido a la República Catalana. Entonces aquí hay una doble moral del Movimiento al Socialismo de querer involucrar al gobernador Rubén Costa con líderes de Cataluña cuando no tenemos ninguna relación. Quiero ser absolutamente sincero, me siento realmente orgulloso, siento de verdad que es un gran honor para mí estar aquí. Y cómo no voy a estar orgulloso cuando estoy en este espacio, cuando miro a la presidenta del Comité Cívico Femenino, a cada una de las expresidentas del Comité Cívico Femenino, a las mujeres que se encuentran en este espacio, y digo, realmente este es un espacio histórico, es un espacio cargado de mucha historia, historia construida por las mujeres del Comité Cívico Femenino, historia construida por las mujeres cruceñas. Y eso debemos tenerlo absolutamente claro. Lo que somos los cruceños, lo somos en esencia gracias a los valores que tienen nuestras mujeres cruceñas. Esos valores que veo en cada uno de los rostros de las mujeres que veo esta noche, de cada una de las mujeres que ha pasado por esta institución tan significativa y tan importante, no solamente para Santa Cruz, y eso hay que decirlo y hay que tenerlo claro, una institución fundamental para todo el país, porque si hablamos de la esencia de lo cruceño, uno de los valores esenciales del cruceño es la solidaridad. Y todo lo que ha conseguido Santa Cruz, todo lo que ha conseguido nuestras mujeres cruceñas, lo han conseguido no solamente para Santa Cruz, lo han conseguido para Bolivia.
Rubén, nuestro gobernador, que es gracias a él que estoy aquí, y debo decirlo porque Rubén es un hombre que predica con el ejemplo y lo dice claramente, este es el siglo de los jóvenes. Aquí estoy gracias a las oportunidades que viene dando Rubén, gracias a los caminos que viene trazando Rubén, pero Rubén también lo dice y lo predica con el ejemplo en cada uno de sus pasos. Este es el siglo de las mujeres y Bolivia, Santa Cruz, definitivamente debe ser y debe ocupar un rol protagónico político a nivel nacional en todo Bolivia.